Mentira. La primera vez que besé fue cuando jugué con mi vecino, las historias de amor. Fue un juego a escondidas. Un secreto mortal entre nosotros. Yo era su mujer y nos besamos como en la novela de la Lupita Tejera. Él buscaba escondernos y me tumbaba y yo simulaba que no quería. Tenía que jugar a resistirme como las mujeres de la tele. Para después de una mentirosa lucha, junté las bocas y metí la lengua entre los dientes del otro. Hasta que la madre de él, horrorizada, me acusó de ser yo quien forzó a su hijo. Y él, por supuesto, nunca me dijo que mi corazón era su juguete. Escena 7. Irina, Garbo. No se altere, señora Garbo. Vamos a ser felices en China. Lo sé, Irina. Lo sé. Dame tu mano. Ahí tengo roto un dedo, por eso dejé de ir a las clases. ¿Quiere que le hable o que me calle? Háblame, Irina. No sé qué decir. ¿Quiere que le cuente una película? Te detesto, Irina. Eres el ser más bajo y asqueroso que jamás haya encontrado. ¿Quiere usted que le cuente cómo cambié de sexo? No. El oficial Garbenko. Él sí tiene un piso grande. Me siento mejor con usted que con ella. Ella es mala. ¿Sabe que un día podría llegar a matarte? ¿Es para matarme que me quiere llevar a China? Sí, yo sé tocar el piano. Con un dedo roto. Se vuelve a soldar solito. Garbenko se la coge por detrás. Por delante y por detrás. Por atrás. Y a usted no le gusta, ¿verdad? Ya, Irina. Se está viniendo ahorita. Para, te lo ruego. ¿Cómo es su casa en China? ¿Es difícil el chino? Sí. ¿Sabe lo que quiere decir invertebre? Es francés. Quiere decir un animal que no tiene vértebras, como los caracoles. ¿No es usted platicadora? ¿Quiere que me calle? Sí. Toda peruanidad es un travesti. Los museos han sido desde sus inicios espacios de memoria y reflexión, como también sacralización y dogma, donde las obras coleccionadas surgen y fluyen, pero dentro de un canon que asimila o desecha. Como musas travestidas, alentamos la interpretación e impugnamos la autoridad. Lo travesti se plantea entonces como una subversión de la condición espuria que tanto los museos tradicional como los presupuestos sociales le endilgan. Al respecto, contextos históricos tan diferentes como el Perú prehispánico y el marco propuesto por Magnus Hirschfeld durante la República de Weimar admiten todo rango de posibilidades entre los extremos de lo masculino y lo femenino. Travesti por la recuperación de su centro. No titubeo ni protagonismo, sino equilibrio. Contienda que solo nosotras podemos librar. La vedette como soldad, como soldad, como soldad. El Museo Travesti del Perú nace de la necesidad de una historia propia. Una historia del Perú inédita, ensayando una arqueología de los maquillajes y una filosofía de los cuerpos, para proponer una elaboración de metáforas más productivas que cualquier catalogación excluyente. Museo falso, como el apelativo de falsa mujer, con que este lenguaje maniqueo nos adjetiva. Museo embozado, cuyas máscaras, la artesanía, la fotocopia, la gigantografía, el banner, esos sistemas de producción en masa no ocultan, sino, al contrario, muestran, no camuflan, sino travisten. El Museo Travesti del Perú se traviste a través de tres momentos explícitos
y otro tácito que recorre e insufla cada una de esas instancias. El último beso de Loba la mano. Crespones de seda en mi despedida, por favor. Ingenio de cola y astucia callejera tuvo ella para lucir ese nombre. Esta chapa de vodevil portuario que coronaba la pista al ser anunciada por el animador. Al retumbar el mambo número 8 los clarines. El pestañazo sagrado en los focos y las palmas aplaudiéndola. Esas manos cacheteando su poto flaco de hombre tiritando al son de los tambores. Quizás se puso Loba a la mar por el cochambre mojado de su piel oscura, por el luche aceituno de su pellejo estrujado por los marineros. Pero Loba a la mar también era otra cosa, una lágrima del ame negro, un rescoldo pisoteado del África travesti, un brillo opaco entre las luces del puerto. Cuando volviendo sobre sus pasos a la pieza de mala muerte tropezaba en las escaleras, rodando por los peldaños, entre carcajadas ebrias y un penetrante olor a su seno. Era difícil mantenerse en pie a esa hora, después de haberse mambiado la noche con esos tacoagujas imprescindibles, después de aguantar el mareo del sida, nublándola, confundiendo el cielo con el mar, que a ratos salpicaba la sola con un vértigo de estrellas. Entonces la loba creía que todo había terminado así de rápido, así sin dolor, así de pronto la muerte sidada era un paso en falso en medio de la pista. Un caminito de chispas sobre el mar Caribe como pasaje al otro mundo, una luna en el agua arrastrada por el vaivén tropical y sin retorno de la epidemia. Pero siempre el despertar la encontraba donde mismo, saltando de lucero en lucero, y el paso en falso no era la muerte. Más bien un pálido regreso a su indigencia de loca sin gloria. Ortiz Funeral Home. Para variar, duermo más de la cuenta. Tomo el tren express downtown para llegar rápido a la calle 14. Apenas salgo del andén, siento una especie de bocanada de aire caliente, un cambio drástico después del fuerte aire acondicionado del vagón. Es pleno verano y camino rápido. De pronto frente a mí la veo, Ortiz Funeral Home. Me pongo antes de subir las escaleras, me bebo de una lo que me queda en la botella de agua, me concentro en poner cara de circunstancias de velorio. Abro la puerta de la funeraria y esta vez la bocanada es de aire helado y olor a flores. Lo agradezco. Busco en una lista apoyada en un atril el nombre de la difunta. Finalmente leo en papel José Buchillón al Stop Now. Es Amalia, la cubana, ROM número 4. Cuando estoy preparada para ir a rendir mis respectos, escucho que alguien grita mi nombre. ¡Mona Lisa! Es la Manuel, bañada en lágrimas. Me acerco y la abrazo. ¡Ay, bendito, Amalia! Está descansando en un mejor lugar. Ya lo sé, si no es por eso que estoy llorando, me replica ella. ¿Por qué entonces esas locas se han atrevido a decir que me robé la bolsa de cocaína? ¿What? Sí, la bolsa de cocaína que le pusieron a María en las manos para que se la llevara al más allá. Y secándose las lágrimas agrega, tú sabes que ella le encantaba el polvito ese, pero imagínate, decir que yo me la robé, maricas malagradecidas. ¿Cuántas veces les he comprado droga cuando han estado ahogadas a más de alguna que ahora me señala con el dedo y otra vez se pone a llorar? Ay, loca, please, no es para tanto. Apenas lo digo, la Manuel para de llorar. Me mira de reojo, se suena la nariz e interrumpe. Tienes que comprender que la pérdida de Amalia para mí no ha sido
fácil. Espérame aquí. Que voy al baño y desaparece dando saltitos. Mientras la espero, divisó una fotografía tamaño póster en la pared, cerca de una puerta. Es un retrato de Amalia. Debajo del rostro hay una impresión que dice RIP. La fotografía muestra a Amalia con su rostro color canela de mulata, largas pestañas postizas y un sombrero estilo fiesta de matrimonio en tono café con leche. Un hat de la ancha, bien ancha, elegante, pinzo. Recuerdo haberla visto haciendo un show en Salis. Cantaba la canción Puro Teatro de la Lupe. De la Lupe, alta y mulata, siempre se distinguía mi amiga Amalia de Cuba. La Manuel siempre me decía que tenía un dineral, que todas las noches cambiaba de look y sobre todo de zapatos. Y eso, que no era cosa fácil conseguir talla 12 para ese pie caribeño.